Prayer is not asking for something you have to wait for. Orar no significa pedirle algo que estás esperando que te llegue. Most Christians spend their whole life waiting in lack and suffering to get something that's already theirs. Y la mayoría de los cristianos se pasan pidiendo y pidiendo y esperando que les llegue cuando ya es realmente de ellos. Because the minute you start to feel the emotion of having what you ask for. Porque desde el momento en que tú empiezas a sentir la emoción de que ya tienes lo que es tuyo, you're no longer separate from it. Ya no estás separado de eso que pediste. Everything you want, Jesus said, what did Jesus say? ¿Qué es lo que dijo Jesús? It's the Father's pleasure to do what? ¿Qué es lo que dijo? ¿Cuál es el placer del Padre? Give you the kingdom. Que te darte el reino. What's the kingdom? ¿Qué es el reino? It's the spiritual authority to have whatever you want. Es la autoridad espiritual de tener lo que tú quieras. But we don't believe it. Pero no lo creemos. And the result by not believing it. Y el resultado de no creerlo. Is that we spend so much time focusing on our bodies. Que nos pasamos tanto tiempo enfocados en nuestros cuerpos. The way we look. Cómo nos vemos, the image we have, o la imagen que tenemos, the feelings we have, o los sentimientos que tenemos. That if we notice that something may be wrong with the way we look or feel or taste, y a lo mejor algo está mal como nos sentimos o lo que probamos. Our senses are saying there's something wrong with my physical body. Y mis sentimientos están diciendo, ay, hay algo mal en mi cuerpo físico. I must need to run to the doctor so he can tell me what it is. Hoy tengo que correr al doctor para que me diga qué cosa me está pasando. Maybe he can give me something to make me feel better. A lo mejor me puede dar algo que me haga sentir mejor. All the chemistry you need that doctor can give you is already inside of you. Toda la química que necesitas, que ese doctor te va a dar, ya está dentro de tu cuerpo. Ay, relájame. It's already there. Ya está ahí. When you put your faith in the external, you're going to reap the consequences. Cuando tú pones tu fe en lo externo, vas a cosechar las consecuencias. The external is changing all the time. Lo externo está continuamente mutando. Every second. Cada segundo. It's constantly changing. Completamente cambiando todo the el only tiempo. Thing that stays the same, lo único que permanece lo mismo is the spiritual dimensions of Christ. La dimensión espiritual de Cristo. Because if you're in him, porque si tú estás en él, the material is subject to you. Lo material está sujeto a ti. In other words, en otras palabras, what you see from that first day light, lo que tú ves desde esa luz del primer día, is you. Eres tú. Your body has become your unconscious mind. Tu cuerpo se ha vuelto tu mente inconsciente. If you're feeling anger, guilt, judgment, hostility, si sientes ira, hostilidad, te sientes mal, fear, tienes temor, all those limited emotions creates this stress inside of your physical being. Y todas estas limitadas emociones crean un estrés dentro de tu cuerpo. That destroys your organs and shrinks your spiritual authority. Que destruye tus órganos y reduce tu campo electromagnético. So no matter how much you pray. No importa qué tanto ores. No matter how much you cry to God. No importa qué tanto le llores a Dios. You are missing out because he has given you all things that pertain to life and godliness. Te la estás tú perdiendo tú mismo porque él ya te dio todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. You're asking him for what he's already given you. Le estás pidiendo algo que ya te dio. So you can't be thankful because you don't even know you have it. Y no le puedes ni siquiera dar las gracias porque ni siquiera te has dado cuenta que ya lo tienes. You're still living in separation. Sigues viviendo en separación. You're still expecting something that is already there. Sigues esperando que suceda algo que ya está ahí. So you live in lack, separation, and suffering. Entonces vives en carencia, en sufrimiento, en dolor. Waiting for something to come that has already been inside you forever. Esperando que algo llegue que ha estado dentro de ti por siempre. That's when people are about to take their last breath, their material has destroyed them. Y por eso, cuando la gente está a punto de dar su último aliento, se han encogido de tal manera. And they've given up. Y ya se rindieron. They've taken their hands off control. Y sueltan el control. And they move into that dimension. Y se mueven a esa dimensión. And they see God. Y ven a Dios. And then they're gone. Y se van. We can do that every day.
Y podemos hacer eso todos los días. And if you're not doing it every day, y si no lo estás haciendo todos los días, the dimension you're living in is three instead of the multi. Estás viviendo en tres dimensiones y no en las multidimensiones de Dios. You see, instead of waiting on something, en vez de estar esperando en algo, you can enter into what I've discovered as the fifth dimension. Puedes entrar en lo que yo he denominado como la quinta dimensión and become a vortex, y te vuelves un vortex and start to attract everything you're asking for. Y empiezas a atraer todo aquello que ya le estás pidiendo a Dios.